Celular y todo, y ayer salió y sacó fotos con todos. Fanática, siempre hemos estado con él a todas partes, de siempre, de que pisó aquí tierra chilena, lo seguimos a todas partes, no nos importa dormir en el suelo, esperarlo toda una vida, no nos importa hasta que él esté con nosotras. Ahí estaba, justamente. Esto es el fan. ¿Gustó Prince Royce? Me encanta Prince Royce, solo quiero darte un beso. Es la última carta que te escribo. ¿Quién no te gusta? Como Fonsi no te dio pelota, ahora es el Prince Royce. No, ¿cómo que no me dio pelota? No, yo bailé hasta abajo. No, sí. Pero si te llega a subir al escenario, pues bonita, no te sacamos de allí. Vamos. Nunca más me sacas. Prince Royce, dentro de su show, sube una persona del escenario. ¿Sí? Siempre lo hace. Igual que Romeo Santos. Y le canta. En los espectáculos que en Chile subió dos veces a la misma fan. De hecho, no. Es como que parece que tiene una fijación con una fan. No, en nuestro país. Pero Romeo Santos es diferente, que te mete la mano ahí. Ya, pero por Dios, más. Ya, pero si nos acordamos ¿viste de la última polémica de Romeo Santos con una fan? No. Que la subió y directamente se abrió el pantalón y le metió la chiquilla la mano ahí dentro. Mira que es cierto. ¿Pero la de él o la de ella? La de ella. Ella se lo bajó. Romeo Santos llega un momento que canta una canción como al oído. Entonces sube una fan, a veces sube dos o tres. Debe ser el chico, depende las calorías el chico, que haya desayunado. Y normalmente siempre le toquetean, le tal. ¿Alguna le ha tocado el culete o el paquetín? No, pero en esta ocasión, la última que ha generado polémica en redes sociales es porque a una chiquilla le agarró el señor Romeo Santos la mano, se abrió el pantalón a la altura de la bragueta y le incrustó la mano dentro. ¡Dios mío! Ya está. Creo que la chica todavía no se lavó la mano desde ese día. Que ya bueno, pues si son felices los dos, son mayores de edad. ¿Cuál es? Ahora mucha gente puede decir, oye, pero sí, esto que está haciendo Prince Royce es como medio raro, como que no lo hacen los artistas, medio soberbio. Pero me parece que primero, toma el sol. Debe ser el único lado que le da la terraza es la su habitación, supongo yo, que tiene que ver con un asunto de terraza, el que rato mal sol. Y obviamente que están las fans ahí. Igual Prince Royce no viene en su mejor momento, eso es que tenemos que entenderlo. A ver, ¿no? ¿Qué? No, porque Prince Royce fue en un momento fue la persona, uno de los exponentes más importantes de la bachata junto a Romeo Santos, Buenaventura y todo ese tipo de cosas. Pero Romeo Santos viene con una carrera completamente distinta. Él en un momento se dedicó de lleno a la bachata pasó de moda, como que no está pegando mucho. ¿Y qué es lo que está pegando ahora? El trap. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Prince Royce? Trap, en la última colaboración, una de las canciones más solicitadas de Spotify, es junto a Bad Bunny, junto a J Balvin, que se llama Sensualidad. Y anteriormente había trabajado con Pitbull en una canción que tampoco. ¡Alerta!